Hello, hello, hello. Hi, Brian. Hi, Ronald. Hi, Hello, Josué Emily. Adalberto. Good evening. How are you doing today? I'm fine, thanks. Very good. Siempre puntuales, ¿verdad? Obvio. That's good. That's good. Good teacher. Hello, good evening, Josué. Good evening, Good teacher. evening, José. Oh, no, no, Josué y José. ¿Cómo están hoy? How are you today? Fine. Excellent. I'm fine, and you? I'm good. Con unas alergias por ahí, pero. Good. Bueno, casi estamos iguales Loratadina. entonces. Está muy igual. Vale. José me dijo, perdón. Loratadina. Loratadina, cabal. No, pero mucha loratadina. Yo intento que se pase, que se pase. Yo le tengo alergia a la vida, entonces todos los días pasaría con loratadina. Ok. Ya nos estamos conectando. Ya. Vamos varios. Aló. Dígame. Sí. ¿Verdad? Le digo. Ya. Qué malos son, no decían nada ustedes ahí, solo se quedaban ahí. Okay, very good. Welcome, welcome everybody. Bienvenidos, bienvenidas todos. En nombre de Inglés Corporativo le damos la bienvenida a una clase más. Y el día de hoy vamos a estar abarcando temas como preguntas, que ya va a ser un repaso de preguntas con el verbo to be. Y va a ser un repaso, vamos a conocer un nuevo tema que son los adjectives, que son adjetivos. Si ustedes ya estuvieron viendo los temas de la plataforma, ya están un poquito relacionados con el tema para el día de hoy. Entonces hoy solo va a ser como un refuerzo para ustedes, para los demás, ¿ok? So, vamos a ver. ¿Quién? No, no es quién. Hoy dije que no, hoy no iba a ser quién. Hoy es yo decido quién dice el tongue twister. Es mi turno de decidir, porque ya le di la oportunidad que fuera voluntario y ahora ya voy a decir yo. Entonces, le estoy dando un minutito para que lo practiquen, porque de la nada le voy a decir, vaya usted, dígamelo, ¿ok? No me va a decir, no, teacher, o se va a quedar así como, se me trabó la cámara, teacher. Ya. Y se va a quedar friseado, no. Frozen, no. Stop. No pregunto quién está listo. Si a usted no lo menciona en el momento y quiere decirlo porque estuvo practicando and you wanna say it, say it. Me va a decir, teacher, deme a mí el micrófono porque I'm ready y usted no me preguntó y no es justo porque yo estaba practicando todo el día. Yo le voy a dar todo el espacio del mundo para que usted lo haga. Pero, mientras tanto, yo voy a decidir y voy a empezar. A ver, voy a mover el mouse y voy a cerrar los ojos. Donde caiga, ahí pregunto. Gabriela. ¿Ahí cayó? Hi, teacher. Hi. Pero ponga la imagen porque no me lo puedo memorizar. Yes, of course. Claro que sí. En un segundito la busco. Ahí está. Ok, dice ice cream, you scream, we are scream for ice cream. Thank you very much, Gabriela. Good job. Vamos okay. A ver. Vuelvo a cerrar los ojos y a ver dónde cae el mouse. Kelly. Ahí cayó el mouse. Hey, Kelly, el escenario todo suyo. Kelly. No tenía el micrófono encendido, lo siento. Ah, ok. Ice cream, you scream, we scream for ice cream. Excellent. Thank you very much, Kelly. Vuelvo.
Uy, afuera cayó. Kevin. Hi. Hi. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Excellent, good job. Vamos a ver dónde cae otra vez. No, cayó en mí. Ya me oyó el mouse, ¿dónde cayó? Josué Sánchez. Ok. Ice cream, you scream, we ice cream for ice cream. Excellent. Vamos, 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 vamos. ¿Dónde cayó? Stephanie. Ramírez. Poner coach, por favor. Yeah, of course. Ice cream, we all ice cream for ice cream. Uy, a ver. Aquí es scream, entonces no vamos a decir ice cream. Entonces voy a decir ice cream, you scream, we all scream. El I no se lo vamos a poner ahí. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. ¿Ok? ¿Volvamos a decirlo, Stephanie? Ok. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Excellent. Good job. Excelente. Perfecto. Vamos a ver. Jenny Meléndez. Hi. Hello. Are you ready? Hello. Okay, ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Excellent, good job. César Antonio, quiero escuchar un boy, no he escuchado boy casi. César Antonio, are you ready, César? Yes. Vamos. Ice cream, you ice cream, we ice cream for ice cream. Vaya, aquí sí es ice cream, pero aquí es you scream, scream. You scream, we all scream. Y aquí de nuevo decimos ice cream. Entonces esto lo va a decir como scream y scream. ¿Ok? ¿Vuelva? Ice cream. You scream. We all scream. We all scream. We all scream. For ice cream. For ice cream. Excellent. Thank you very much. Vamos con... Ignacio. Hi, teacher. Hi. Sí, ahorita. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Excellent, good job. Bye. Ya no les voy a preguntar. Ya, ya estuvo, ya. Desestrésense. Pero si alguien dice... Ah, no, sí, le voy a preguntar a alguien más, me he olvidado. Yasmín. Yasmín Franco, are you there? Yes. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Thank you very much. Ahora, si los demás, yo no les pregunté y usted dice, teacher, no es justo porque fíjese que yo todo el día he estado estudiando para que no me pregunte, entonces no es justo. Y entonces yo le voy a ceder la palabra así como Jennifer Valdés que me está llamando y me está diciendo que ella. Entonces yo se la voy a hacer porque Jennifer ahí está, teacher, yo, y me está haciendo así. Entonces, ni modo. Ok, Jennifer. Bye, Jennifer. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Excellent, good job. Y a ver, alguien aquí me dijo en chat también. Dice, Kayla, vamos. For ice cream. Solo le escuché lo último. ¿Puede volver a repetirlo, por favor? Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Excellent, good job, good job. ¿Alguien más? ¿No? That's it? From 1, 2, 3. Se fue el tiempo. Ustedes me van a decir el otro, el nuevo.
y que les acabo de mandar. Los que no me participaron en este van a decir el otro. Okay. So, what are we doing today? We are doing today the double-edged questions with B. We already know that. Ya sabemos de eso. Dame la fecha. Voy a empezar con eso primero que todo. Thursday, October 22nd, 2020. That's the date for today. And then we're going to be talking about adjectives. Después vamos a hablar un poquito sobre adjetivos. Okay? Vamos a empezar con una actividad donde yo voy a decir números, así como los que hemos estado practicando anteriormente. Y ustedes van a ver dónde está el estrés. Por lo tanto, van a ver si yo digo 13 o digo 30. Si digo 50 o 15, ¿cuál es el número que yo digo? Entonces, van a preparar el chat ahorita todos y todas. ¿Ok? Todos quiero que preparen el chat. El chat va a ser privado. Que manden el chat que solo sea para mí. Para que sus compañeros no vean si se equivocan. Solo voy a verlo yo. En chat privado, cuando yo diga un número, ustedes lo van a enviar. ¿Ok? Yo digo un número, ustedes lo envían. Primero, va a ser número a 100 números. ¿Ok? Literalmente 3 y 0, 30, ¿verdad? 3 y 0. Después va a ser escritura. Pero primero empezamos solo diciendo el número para saber si identifican cuál número estoy diciendo yo. ¿Ok? Vamos a empezar. El primer número es 50. Miren, guys, poquitos me lo han mandado. O sea, son un montón y poquitos me han escrito 50. Ok, recuerden que dije 50 significa 50. Very good. Si puso usted 50, está en lo correcto. La siguiente es 30. Good job. Muy bien. Ok, good job. Ahorita solo estamos escribiendo números. Después vamos a ir con letras. 30. Ok. Bueno, hay que practicar. Si no sabemos, hay que practicar. Siguiente número es 17. El número que yo dije fue 17. Ok, dije 17. ¿Dónde está la fuerza? 17. 17. Por lo tanto, era el número 17. Siguiente. 50. Ok, me faltan varios. 50. Repito. 50. Como dije 50, la fuerza está en la primera. 50. Por lo tanto, era el número 50. Voy con el siguiente. 40. Que nadie se equivoque esta vez, por favor. Van bien hasta ahorita, van bien. Síganla mandando. Ay, no, ya nos equivocamos. La cara que ponen. Lo siento, soy expresiva. 40. El número 40 es fuerte acá. 40.
Ok, por lo tanto era el número 40. Voy con el siguiente. 60. 60. 60. 660 me puso alguien. Sí, yo no lo sé. Ok. Ay. Ok, muy bien, 60, 60. Excelente. Ahí nos equivocamos. 60 es 60. Good job, guys. Y el último, ya este es el último, sí, definitivamente 17. 17. 17. Seventeen. ¿Cómo es? No. Ajá. Seventeen. Aquí es la fuerza. Tin, tin, tin. Seventeen. Seventeen significa 17. Si usted puso 17, correcto. Ahora sí voy a dictarles números que van a escribir en letras. One. En letras, ahora estamos en letras. Good job. Uno, ¿no? ¿Cómo que uno? ¿Por qué me ponen uno? Es one. Dijo one. Ahí está. One. Ok, vamos con el siguiente. Three. Three. Ajá, excelente, excelente. Number three. Ok. El siguiente es number five. Five. Ok. Siguiente, trino, trino. Tree es árbol. Three. Three. Ok. Siguiente es number 11. 11. Excellent. Good job, guys. Siguiente es el number 200. 200. En letras, no números. Ok, ahora vamos con uno más difícil. 210. Letras, letras. Wow, muchos de ustedes andan así, ¿ve? Ok. Hundred. Ok, el siguiente número es 423. 423. Excelente. Y el último número va a ser 638.
Voy a poner el sick solito. Ahí está. Gracias por la corrección. 38. Ok. Excelente. Entonces veo que ahí algunos, en la escritura estamos bien. En la diferenciación de las fuerzas de voz estamos más o menos. Entonces hay que reforzarla, guys, porque esa, ¿cómo les explico? Si no saben diferenciar esa fuerza, y yo les digo 70, y ustedes piensan que dije 17, pero dije 60, ¿ok? Podemos cometer errores muy grandes en el trabajo, estando de viaje, que nos dicen cuánto vale una cosa y nos dicen $16, y nosotros pensamos que nos dicen 60. So, it's important. It's very important for you to learn that. Muy importante que se aprendan eso, ¿ok? Y eso es solo la práctica para acostumbrar al oído a ese tipo de números, ¿ok? Muy bien. Thank you very much for that activity. So now we're going to make some questions. A ver, ahí está. Excelente. So vamos a ir con estas questions a hacer una entrevista con nuestros compañeros. Estas questions son las que hemos venido practicando de what, how, where, what, who, why. ¿Ok? Si pueden, cópienlas. Porque vamos a hacer una entrevista en este momento o tómenle captura como sea, ¿verdad? La primera dice, what is your name? What is your name? What is your name? Oh, my name is Diana. How are you? How are you? How are you? ¿Cómo estás? How are you? Number three dice, how old are you? How old are you? How old are you? ¿Cuántos años tienes? Okay. Where are you from? Where are you from? ¿De dónde eres? Where are you from? What is your favorite color? What is your favorite color? Esperen, quiero ver qué me están diciendo en el chat. ¿Se ve borroso? No. ¿No se ve borrosa? No. No, ¿verdad? Tal vez el internet ahí es. Ok. Entonces, how old are you? Where are you from? Where are you from? ¿De dónde eres? What is your favorite color? ¿Cuál es tu color favorito? Who, ¿quién? Recuerden que esto es quién. Who is your favorite singer? ¿Quién es tu cantante favorito? Who is your favorite singer? Who is your favorite singer? Puede ser una hembra o un hombre, ¿verdad? A girl or a boy. Y si es, si le dice, por ejemplo, Adele, digamos que le dice Adele. Entonces, como ella es una she, usted va a preguntar, why is she, solo tiene que elegir uno de estos dos. Why is she your favorite singer? Pero si el cantante favorito es Adam Levine, ¿ok? El de Maroon 5. Adam Levine, why is he? Iba a decir... Really? Ok, very good, ahí tiene. Entonces la pregunta, siguiente pregunta va a ser, why is he your favorite singer? ¿Por qué? Oh, because I like how he sings, or because I like his music, or because he's handsome. I don't know. ¿Cuál es su respuesta? Pero that's good. Ok, alguien me va a ayudar a hacer esta entrevista y me va a hacer esta entrevista a mí. Voy a elegir una persona para que me haga esta entrevista a mí. Va a ser elegido o elegida. Vamos a ver. Brian, entrevísteme. Brian. Sí, ahorita. What's your name? My name is Diana. How old are you? I'm really good. How old are you? I'm 26. Where are you from? I'm from El Salvador. What is your favorite color? My favorite color is white. Who is your favorite singer? I don't really have one. No tengo uno en realidad.
But if I have to say one, el primero que se me viene a la mente ahorita es Will I Am. Ah, sí, supongo que sé que, quién es. ¿Sí sabe quién es? No. ¿El de Black Eyed Peas? ¿Nunca has escuchado Black Eyed Peas? Sí. Yes. Bueno, why is he your favorite singer? Or she? Es un hombre. So, because he is really creative, porque es muy creativo, I will say that, creative, okay? So, eso es lo que van a hacer ustedes, lo que hicimos Brian y yo ahorita, es lo que van a hacer ustedes con sus compañeros, okay? So, voy a enviarlos a los breakout rooms para que puedan hacer esas entrevistas. Van a preguntar, van a tomar turnos preguntando, primero uno y después el otro. Primero uno va a ser el entrevistador, hace todas las preguntas, y después el otro va a ser, el mismo va a ser el entrevistado y las preguntas, okay? Intenten practicar y no se vayan a quedar como, no, teacher, ya lo practicamos, ya me voy a salir, yo no quiero estar con aquella persona. Si ya lo dijeron una vez, vuelvan a decirlo de nuevo. Doesn't matter. Mientras más práctica, mejor. Van a quedar todos los grupos de dos, creo. Ok, vamos. Hello, hello. Giselle, ahí la uní en un grupo, ¿no le aparece la invitación? Giselle, ¿me escucha? Sí, sí. Ah, ahora sí me logro escuchar. Sí. Vale, voy a asignar un grupo. ¿Te llegó la invitación? Blue. What is your favorite singer?
My favorite singer is Bruno Mars. What is he your favorite singer? Because I like his music. ¿Me preguntas por mí ahora? Sí. What's your name? My name is Gabriela. Okay. Buenas. Justo acabamos de terminar. Sí. Pero bueno, sigamos. Practice again. Sigamos. What is your name? My name is Brian. How are you? I'm fine, thanks. Ya me puse nervioso. Nah. Sí, yo también. Bye, 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 bye. ¿Cómo decírtelo? Es como tipo indie, tirándole al indie. Pero es muy bueno, es muy bueno. Te lo recomiendo. Who is your favorite singer? It's a Cuco. Cuco. Yes. I've never heard of him. Se lo recomiendo. Is a he or a she? He. Oh, okay. Cuco. Okay. Very good. Okay. A ver. What is your name? My second name is Patricia. Patricia. How are you, Patricia? I'm fine. Of your music. Okay. ¿Me preguntas otra vez? Sí, sí. Okay. Okay, voy. What is your name? My name is Joshua. Okay. How are you? I'm fine. How old are you? My favorite color is purple. El purple. What is your favorite singer? My favorite singer is Julieta Venegas. Why is she your favorite singer? Because I like her music. Okay, okay. Yo digo que ya regresemos. Yo creo que lo olvido, man. Aquí en la parte derecha está una que dice Livia Room. Sí, aquí estoy escuchándolo porque quieren ir, ¿ah? ¿Eh? Porque no quieren que oiga, ¿verdad? Es que ya lo dijimos varias veces. Vaya, vaya, voy a cerrar las ahí. Vaya, ya pueden salir. Ahí estaban diciendo, ya vámonos, que la teacher ya se le olvidó que nosotros estamos aquí. ¿Cómo se me va a olvidar? Lo que pasa es que andaba de room en room escuchando lo que ustedes estaban diciendo. Y escuché unos que dijeron ahí, una persona que dijo que su cantante favorito era Bruno Mars. Y déjeme decirle que cambio de opinión. Entre Will.i.am y Bruno Mars, yeah, I prefer Bruno Mars. Prefiero Bruno Mars, yeah. Ya sé dónde. Yeah, I like Bruno Mars. Me encanta su música, yes. De hecho, con él aprendí inglés. Algunas de sus canciones que me aprendí. Que Grenade, Treasure. Ah, varias. Ok. So, good job. Muy bueno. Todos practicando. Escuché ahí colores favoritos. Purple, blue. Escuché favorite singers. Escuché a Julieta Venegas. Escuché a Bruno Mars. Escuché a uno nuevo que se llama Cuco. ¿Right, Ronald? Sí, Cuco. Cuco, se los recomienda. Ronald les recomienda Cuco. Es como de música indie, estaba diciendo. Para que vean que todos los ando escuchando. Ok, very good job, guys. Vamos a pasar a la siguiente parte. Aquí les comparto. Alguien que decía ahí que Adele es su cantante favorita. Adele, muy buena, buenísima. Esa voz, perfecta. Ya hicimos las interviews. Ahora vamos a ver qué son los adjectives. ¿Qué son los adjectives? Y ahí dice. It's a word that gives information about a noun. ¿Ok? Una palabra que me da información sobre un noun.
And what is a noun? A noun is the name of a person, thing, or animal. Okay? A noun is the name of a person, thing, or animal. Y alguien me va a ayudar a leer eso mismo que acabo de decir yo, y ese alguien va a ser José Mata el Sol. ¿O solo de este anon? Aquí, todo esto. It's a word that gives information about a noun. A noun is the name of person, thing, or animal. Excellent. Thank you very much, Josué. I mean, José. Está viendo Josué que está arriba. Okay, very good. Excellent, guys. Good job. Un adjetivo, entonces, me describe un animal, una persona, una cosa. Los adjetivos son todas aquellas cosas que me ayudan a describir, okay? Son describing things. So you are describing something. For example, gigantic, heroic, foolish, busy, yellow, slow, new, joyful, lucky, funny, goofy, sweet. There are a lot. Hay muchos, muchos adjetivos. Entonces, ¿sabían ustedes que los principales adjetivos que nosotros conocemos somos los números? Los numbers son un adjetivo. For example, cuando yo digo que I'm 26 years old, al decir que tengo 26, es un adjetivo que ya me describe, ¿verdad? Estoy describiendo mi edad. Otro adjetivo muy común que nosotros no nos damos cuenta, pero que es un adjective, es colors. Colors. Because when I'm describing my bedroom, for example, I can see the color white and I can see blue, right? Puedo ver esos colores y yo estoy describiendo que esos colores están ahí. Esos son dos adjetivos que nosotros conocemos mayormente. Ahora, hay muchos más adjetivos. El orden de los adjetivos. Déjenme explicarles esto bien y pongan atención porque es importante. Este es el noun. Vamos a identificar el noun en las dos oraciones. Okay. ¿De qué estamos hablando? De una cosa, que son flowers. Flowers, okay. Ahora, si se fijan, el adjetivo está ubicado en dos posiciones diferentes. En la primera oración, the first sentence, we have the adjective antes, before the noun. Okay. So, el adjetivo va antes de lo que está describiendo. Primero digo el adjetivo y después digo lo que describo. Pero ¿por qué en el caso de abajo es diferente? Porque en el caso de abajo tengo primero flowers y después beautiful. Porque está presente el verbo to be. Y si el verbo to be está presente en la oración, ¿ok? Para decir son, es el verbo to be. ¿Ok? Ahí el verbo sí puede ir después, el adjetivo puede ir después del verbo to be, después de lo que describe. Voy a darles un ejemplo más para que me comprendan lo que quiero decir. La casa azul es mía. The blue house is mine. The blue house, estoy diciendo que la, the blue house, pero si yo digo que my house is blue, va después, ¿ok? Aquí, como no está el verbo to be entre estos dos, yo describo primero utilizando este, the blue house is mine, la casa azul es mía, the blue house is mine. Pero en el otro caso, como ya dije que es mi casa, y voy a decir que es ese color, entonces lo digo al final. The blue house is mine. Y solo si el verbo to be es para describir, digo my house is blue. ¿Ok? Ok. Puedo decir otro ejemplo. My hair is brown. Mi cabello es café. ¿Ven? My hair is brown. Está presente el verbo to be. My brown hair. ¿Ok? Mi cabello café.
Mi pelo es café, es lo que estoy diciendo. Ok, very good. ¿Quieren que repita una explicación de esto? ¿O está claro si este momento el orden? Si lo puede explicar, teacher, más. El de abajo. Vale. El último. El último. Lo explico de nuevo. Si no hay verbo to be que esté en medio del nombre y el adjetivo va antes. ¿Ok? Si es una oración así, donde no hay verbo to be, el adjetivo va antes. The beautiful house, the blue car, the white shirt. Espérense, vamos a hacer ejemplos para que ustedes me entiendan lo que les quiero decir. Eso es en todo, teacher. En cosas que estamos describiendo básicamente, sí, básico. Es porque hay reglas más grandes después que no me voy a meter en esa área todavía. Ok. The blue car. The red house. The happy family. Ok. Quitar estos. Okay. The tall boy, okay, el chico alto. The okay. En todos estos casos no hay un verbo to be presente, ¿verdad? Right. Right. ¿Cómo saber yes. cuándo se ocupa uno y otro? Fácil. No hay verbo to be, primero va el adjetivo. No hay verbo to be, primero va el adjetivo. Fácil. Pero si yo quiero decir the car is blue. El carro es azul. Cuando utilizo es, cuando voy a describir algo que es, son, ¿ok? Ignacio, the family is happy. Yes, puede decir the family is happy. Yes. The red house puede ser the house is red, ¿verdad? Ven cómo cambia porque ya va a presentar el verbo to be. El otro, the happy family, como me decía Ignacio, the family is happy, ¿verdad? Aquí the tall boy, ¿cómo quedaría? ¿Alguien que me ayude? The boy is tall. Ok, excelente. The boy is tall. The sad man. ¿Cómo quedaría eso si llevara el verbo to be? The man is sad. ¿Ven? Tan fácil como eso. ¿Ok? Diga. Diga. Vaya, digamos, no sé, digamos, ¿en qué ocasión se ocupa? Las dos cosas son lo mismo, se podría decir. Ok, es la misma pregunta que me está haciendo Francisco. Vale, voy a explicar. No hay un determinante de cuándo se utiliza uno y cuándo se utiliza el otro. Es tal cual el español. Por ejemplo, que yo diga, la computadora negra, tráeme la computadora. ¿Cuál? Ah, la computadora negra. Ah, ok. Pero yo le digo a alguien, ah, fíjate que yo quiero comprar una computadora. ¿Y qué color es la computadora? Ah, la computadora es negra. ¿Ok? ¿Me comprenden? Cuando utilizo el verbo to be, es para decir que algo es ese color. Pero cuando quiero decir solamente, pasame de yellow cup. I need a yellow cup. Entonces, ah, quieren la amarilla, ¿verdad? ¿Ok? Como la amarilla. ¿Ok? O, for example, I want to buy a new cup. And the cup is yellow. The cup is yellow. Okay. No hay un determinante para decir cuándo se utiliza uno y el otro, pero es como en el español, guys. Es como cuando hablamos español y decimos la Casa Blanca, ¿verdad? La Casa Blanca. ¿A qué nos referimos con la Casa Blanca? Pues nos imaginamos la presidencial, ¿verdad? Pero si yo digo la casa es blanca, se comprende que estoy, ajá, puedo estar hablando de otra casa, puedo estar hablando de que la casa que estoy hablando es blanca, right? Realmente, cuando decimos es como hacer énfasis que así es esa cosa. Y cuando decimos solamente el adjetivo,
simplemente estamos describiendo algo a lo que nos estamos dirigiendo. Por ejemplo, the white wall. En mi caso, la pared blanca. The white wall. ¿Ok? ¿En cuál pared quieres que lo cuelgue? Oh, in the white wall. ¿Ok? Pero si yo, alguien me dice, ¿en cuál pared quieres que lo cuelgue? Yo le digo, la pared es blanca. Y la persona me volverá a ver a mí como, ¿y qué? Tiene que ver. Ajá, como ahí yo creo que ahí es donde más lógica le podríamos encontrar. ¿Ok? Si me dice, a ver, ¿qué dice? Una es como una respuesta a una pregunta y la otra como informativa. Ajá, cuando yo describo, decir, ah, la pared es blanca, ¿verdad? Ah, la pared es blanca, yo pensé que iba a ser azul. ¿Ok? Y en el otro solo estoy denotando o mandando o dirigiendo a lo que estoy describiendo. O sea, estoy agregándole la descripción para identificar cuál es, donde estoy poniendo el adjetivo antes. Por ejemplo, lo que yo les decía, hay 4 mesas y todas son de diferente color. ¿Dónde quieres que ponga esto? In the red table. ¿Ok? The red table. Ah, ok. Entonces lo voy a poner en la mesa roja. Perfecto. Pero le digo, where do I put it? Y le digo, ¿dónde lo pongo? Y me dice, the table is red. La mesa es roja. Y yo como, what? Pues sí es roja, pero ¿dónde lo pongo? Right? So, ahí yo creo que ahí es de lógica, ¿verdad? De buscar la lógica en qué momento iría en cada una de esas cosas. Pero la pregunta es muy buena. Yo diría que lo comparen en este caso con el español porque es muy similar. Muy similar en ese aspecto. Lo que tiene más lógica, ¿ok? Ahora, voy a presentarles esto aquí. Estos son una lista de adjetivos, ¿ok? Estos adjetivos describen personalidad, ¿ok? Crazy, anxious, algunos se describen con lo que es, ¿verdad? Se ve lo que significan. Naughty es una persona así como bien molesta. Stubborn es como súper, así como enojado y que quiere algo, que sea algo, como yo lo digo. Impatient, sensitive y así, ¿verdad? Hay varios. Positivos como negativos. Quiero que elijan 3 adjectives that describe you, que los describan a ustedes. Si uno de esos adjetivos no entienden cómo se, no entienden lo que significa, me preguntan y yo les voy a decir qué significa cada uno. Elijan 3 que los describan. Ese de rude, es como alguien pesado. Y este mean es como alguien malo. Chiqui es alguien bien flojo, como fresco. Este aquí parece que está estornudando, pero no. Cheerful significa que le gusta animar a los demás. Cheerful. ¿Qué significa naughty? Naughty es una persona malvada. Naughty. Pero naughty es como de molestón. Aunque también tiene otros significados. Pero ese me gusta más ahorita. Naughty. Se lo voy a preguntar de todos modos, aunque me los manden en privado, se lo voy a preguntar. I want you to speak. Diga. What does optimism? Optimista. Mm-hmm. Optimista. Yes. Yes, optimista. Una persona que le ve el lado positivo a todo. La pronunciación. Optimist. Okay.
Oh, no, 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 no. Optimist, no. Optimistic. Ahí es optimistic. Ok, thanks. Optimistic. Yes. What is the correct pronunciation for nervous? No, nervous. 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 Okay, Jose. Bad tempered. Ya, uno sabe lo que tiene bien y lo que tiene mal, ¿verdad? You know, we already know. Cada quien sabe sus cosas. Passionate es apasionado por lo que hace, apasionado por una cosa. Por ejemplo, passionate about your job. Proud puede tener dos contextos, uno malo y uno bueno. Proud puede significar de que tienes mucho orgullo o de que está orgulloso de alguien y se enorgullece, ¿verdad? Intelligent, energetic, bad temper. Ya había dos que tienen bad temper. Optimistic, energetic, nice, talkative, impatient. Yeah. Varios. Nice, calm, and nervous. Ok. Eso se contradicen, Kenny. Calm and nervous. Calmada y nerviosa. Calm, intelligent, nice. Energetic, nice, intelligent, optimist. Anxious. Yo también soy very anxious. Sensitive and intelligent. Naughty. Naughty. You're naughty. Naughty, nervous, optimistic. Nice, optimistic, and discreet. Yo no sé si a ustedes les pasa que los adjetivos cambian. Los adjetivos de uno cambian dependiendo de la persona con la que uno se encuentre. Sí. Right? That changes. Yeah. Porque de mí les pueden decir, but, so, like, for example, my friends can be like, she's crazy. ¿Qué más soy yo? Si le preguntan a mis amigos, les dirían crazy, naughty, cheerful. Yeah, cheerful. Yeah, that can be my friends. Si le preguntan a mis papás, le dirían anxious, distracted, talkative. Eso diría mis papás. And if you ask, I don't know. Who else? My brother, if you ask me. Okay, no, ni le pregunten. Ni pensemos qué diría mi hermano, porque no sé si tiene hermano. Yeah. What is talkative? Que le gusta hablar un montón. Ah. Talkative. Aunque hay dos contextos del talkative. A person who likes to speak a lot puede ser una persona talkative, pero también una persona talkative en un contexto malo es una persona chambrosa, que le gusta andar hablando. ¿Ok? Pero yo soy en el contexto que me gusta hablar un montón. No andar chambreando. Ajá. Qué bueno. Hay que decir que hay unos chambres que llegan que uno dice, bueno. Yo digo que este no lo dirían de mí. ¿Cómo? ¿Kelly? Merece ser hablado, le digo. ¿Hablador? No, no, no. Hay algunos. No se le escucha bien. ¿Hay algunos que discusión? ¿Cómo? Lo siento. Es que hay la algunas risa. Cosas. Ajá. Sí, no me deja hablar. La risa. Hay algunas cosas que merecen ser sacadas a discusión. Ok, ya. That's true. Digámoslo así, para que se escuche bonito. ¿Eh?
Think of. Okay, very good. Algo sensitive, ok. Estoy leyendo todavía sus respuestas. Vale, algunos que no los veo y a los que no veo aquí les voy a preguntar, porque como no están aquí, yo les voy a preguntar. Yo quiero saber cómo se describen ustedes mismos. Yo no soy optimistic. Veo que algunos de ustedes dicen que son optimistic. I'm not that kind of person. Pero tampoco soy pessimistic. Yo digo que soy a realistic person. Okay? La realidad. Yo pienso la realidad. Pero a los que vemos la realidad nos dicen también pessimistics. So. Keila, no se preocupe. Si no lo manda aquí, igual, yo les quería preguntar. Igual para mí es preguntar. Ok, ya estuvo suficiente ahí. Ahora vamos a ver aquí, a ver quién me puede contar. Brian. Después de Brian voy con Keila. Y después de Keila voy con Gabriela. Pero si yo lo mandé. Pero yo quiero escucharlo. Bueno. Soy emotional, nervous, and discreet. Ok, very good. Keila. Naughty, distracted, crazy. Y se ve bien callada Keila, ¿verdad? Bueno, no se ve ahorita porque no la vemos. Ok, very good. Thank you, Keila. Gabriela. Parezco. Oh, bueno. Optimistic, nice. ¿Cuál otro le puse? Talking, como habladora. Pero no diga, me gusta hablar, no habladora. Hay una diferencia. Es que, no sé qué decir, lo escuché o lo vi a piso, pero como, no, me gusta hablar, talkative. Uh-huh. Okay, Gabriela. ¿Cuál fue otro? Como ansiosa. Anxious? Okay, very good. Thank you, Gabriela. Vamos con Kevin. Optimistic, naughty, energetic. ¿En? El último no lo escuché. Energetic. What is the... ¿Estrés? ¿El estrés dónde va ahí? En energetic. 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 So, como yo súper lleno de energía, aquí como que bla, 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 bla. Ok, yeah. Ok, very good. Ronald. Ok. I'm very anxious, impatient, and sensitive. Ok, very good. Giselle. I am a person calm, intelligent, and nice. And nice. Thank you very much, Giselle. Francisco. Okay. I am optimistic, energetic, nice, talkative, and impatient. ¿El último no lo escuché? Impatient, creo que se menciona. Impatient. Ok, very good. Thank you very much, Francisco. Vamos con Zoraida. I am optimistic, cheerful, and intelligent. Cheerful. Ok, let's go with Josué Sánchez. Ok. I am impatient. Impatient. Impatient, emotional, intelligent, and nice. Nice. Thank you very much, Josué. Okay. José de Montalsol. Está en mute. Bad temper, uh-huh. Distracted, discreet. Okay, discreet. Thank you very much, Jose. Vamos con Jennifer Valdez. I am nice, discreet, and optimistic. Okay, thank you very much, Jennifer. Vamos con Josué Alberto.
I am optimistic, naughty, and nice. Thank you very much, Josué. Y la última persona a la que le voy a preguntar es Jenny Meléndez. Okay, in my work, talkative. 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 Mm-hmm. Calm and energy. Energetic. Okay. Ok, thank you very much, Jenny. Yo creo que eso cambia no solo con las personas que estamos, sino con las edades que tenemos, ¿verdad? Porque depende de las edades que tenemos, cómo vamos avanzando. Because I remember when I was little, yo sí era super energetic. O sea, no sé cómo estoy viva, me caí de árboles, tuve accidentes en bicicleta, me subí a techos y me caí. O sea, like I was a little bit of work. Yo era mucho trabajo, por eso no quiero tener hijos, porque I know el karma, ¿verdad? So I don't want. Todavía no. Because in my family, I'm crazy. You're crazy in your family. Crazy, yes. A mí me pasa igual. Yeah, my family thinks the same about me. My friends, they do. So, but my students, I hope... Creo que mis estudiantes tienen otra opinión de mí, right? Profesionalmente. My students are intelligent. Okay, yeah. That's what many people think. So it's different. The opinion is different. Okay, so voy a pedirles que trabajen en eso y piensen en los adjetivos durante el fin de semana. Ahora, muy importante que para el fin de semana esperaría yo que todos y todas, por favor, trabajen en el meet, en el que está al final de la unidad 3, es como un examen que está ahí, entonces voy a esperar que todos y todas, ya quienes ya lo hicieron, perfecto. Pero si no lo han hecho, ¿ok? Si no lo han hecho todavía, entonces quiero que por favor vayan y trabajen en eso, porque ya esta semana tendríamos que estar terminando esa parte para iniciar con la parte 4 la siguiente semana. Así que trabajen en eso, trabajen en los knowledge check y trabajen en esa parte de ese midterm que aparece al final de la section 3, ¿okay? Okay. Okay, guys. So, it was nice talking to you. Gracias, hoy me hablaron más, no me sentí tan sola. That was really good. So, I will see you on Monday, ¿okay? Thank you. Okay. Thank you. Have a good night and a great weekend. Have a great weekend. Bye-bye. Bye-bye.